La feliz arquitectura del prado canta en mis trobos, a veces con el corcovo y a veces con la ternura. La más bonita figura de un aspecto patriarcal, el saludo fraternal que todo el pueblo recibe, porque de esta forma vive toda la banda oriental. Yo he venido a esta reunión como a otras he venido, totalmente convencido de que tengo mi razón. Y al vibrar del diapasón y haciendo lo necesario como justo colorario, voy a sentar vuestras palmas y voy a dejar el alma encima de este escenario. ¡Qué preparado se vino! ¿Cómo recibió las palmas? Pues piensa dejar el alma el compañero Gavino, hermano de los caminos, el agreste payador. Hay un nivel superior que canta en las coplas mías y es la grata compañía de su canto payador. Yo no vine preparado, vine aquí espontáneamente para cantarle a esta gente en esta noche del Prado, al ritmo de mi encordado, ya que estamos los dos juntos. Tratemos nuestros asuntos, así es que quiero expresarme, no preciso prepararme para payar de contrapunto. Siempre es bueno preparar el alma para un buen canto, y yo que la voz levanto en ella me he de elevar. Pero le quiero aclarar, en esta improvisación está brava la cuestión, y escuchen, no se haga el sordo, cada vez está más gordo y también más fanfarrón. Voy a decir la verdad, pa' que el pueblo la aproveche. Yo con Walter Apeseche tengo sí la misma edad. Es una gran realidad que quiero subrayar yo con sinceridad, cómo no, en mi sonora herramienta. En cambio, él representa mucho más años que yo. Dice ante la concurrencia que más años represento. En su décima me oriento, será porque hay experiencia, porque hay hombres de conciencia que no tengan brillantez, pero con la sencillez del payador uruguayo, el 19 de mayo llegamos a los Taiterés. Como ustedes pueden ver, tenemos la misma edad, esa es la pura verdad. Lo digo en mi proceder, no voy a retroceder como la gente
notó. Mas repito, cómo no, en mi sonora herramienta que a Peseche representa mucho más años que yo. Deje que la gente diga, no empiece a opinar a ustedes, no quiera calmar mi sede ni llenarme alma de intrigas. Mi palabra se prodiga bajo este cielo de Dios. Quiero de mi verso en pos hacer mis coplas felices, porque mi señora dice que soy más joven que vos. No sabía que tu señora sabía lo que te dice. Justo es que yo lo analice en mi guitarra sonora. Solo he de decir ahora, con cariño y con esmero, que se te ha arrugado el cuero, lo tenés muy desparejo. Se me está quedando viejo, mi querido compañero. Puede observarlo la gente, que yo no soy una oruga. Él disimula la arruga porque se pone los lentes. Así cariñosamente he podido comprender de mi guitarra el arder, de mi copla y valentía, de que Gabino este día solo así me puede ver. Arrugas tengo también, y es natural que las tenga. Justo es que se lo prevenga de esta guitarra al vaivén. Pero le digo también, sin que el concepto me roben, tampoco sin que joroben, esta razón bien sencilla: yo no preciso pastillas para mostrarme que soy joven. Yo nunca tomé pastillas para estirarme la piel. Yo soy un paisano fiel de estampa noble y sencilla, de pasamiento que brilla, porque le quiero aclarar. Hoy le escuché conversar con su señora en la oreja y le decía a mi vieja, esta noche voy a grabar. El Viagra solo en un verso lo utilizo, he de decir, y hago a la gente reír cuando concibo ese esfuerzo. El camino no lo tuerzo, voy a decirles con fe, porque también les diré, insistiendo en forma sencilla, que no preciso pastillas como las precisa usted. Yo le quisiera explicar, y que le explique a la gente, a este público presente, cuando me las vio tomar. Yo le quisiera orientar sobre lo que estoy diciendo. Yo cantando y construyendo, adivino que a Gabino le queda poco camino y se lo estoy destruyendo. Yo no se las vi tomar, pero me enteré que sí. Se lo voy a decir aquí, de esta guitarra a la par, y se lo he de subrayar porque eso se necesita. La verdad casi bendita surge también como un grito. Me lo dijo un pajarito, mejor una pajarita. Lo escucho con gran cariño y con placer infinito. Eso de los pajaritos parece cosa de niño. Sobre el cordaje bronceño
y en una improvisación arribo a la conclusión que todo lo que me dice es para hacerme cicatrices dentro de mi corazón. Yo nunca hago cicatrices, no traiciono compañeros. Yo soy un hombre sincero que vive horas felices. Lo que el alma a mí me dice lo transmito en mi cantar. Y le puedo asegurar a lo largo del sendero que jamás un compañero yo lo voy a traicionar. Reciba lo que le digo en el arte de payar. No es lo mismo relatar que el improvisar conmigo. Lo saludo y lo bendigo y le presto mi canción. Me allego a su corazón porque soy hombre sincero y también un compañero que no falla en la ocasión. Mi relato es un trabajo, también una profesión. Yo cumplo con mi misión y esto no es un agasajo. Vibrante como un badajo, también cantando le digo, ante el público testigo, distinguido compañero, no es lo mismo guitarrero que papayar conmigo. Qué lindo lo que me dice, qué bonito lo que canta. Se va la Semana Santa, las almas siguen felices. El amor hecho raíces a través de este cantar. Y le puedo asegurar que todo lo que me ha honrado es esta gente del Prado que nos ha venido a honrar. La payada solo ha sido una intención de alegría. Lo recalco en mi poesía totalmente convencido. Él es mi hermano querido, él es mi querido hermano. Por eso, con versos sanos, al final de la payada, sin que me preocupe nada, le voy a estrechar la mano. Ahí está. Así debe ser, hermano, siempre debe ser así. Y esta mariposa aquí me vino a tocar la mano. Yo marco el rumbo vaquiano del ardiente frenesí. Y puedo decir aquí, sin amor, con egoísmo, que representa lo mismo este amigo para mí. Cantemos juntos los dos, por la amistad que nos une. Por esas causas comunes, bajo los cielos de Dios. Yendo de una rima en pos, démonos las mutuas rosas. De manera cariñosa este perfume aproveche. Gracias, Walter Apeseche, le dice Gabino Sosa.